Así es, estamos en la Avenida Libertad. Esta es una continuidad de lo que hicimos el otro año aquí, en este cambio de la Avenida Libertad, donde la sala capitular nos dio a nosotros los poderes. Recuerden ustedes cuando aquí teníamos flores bonitas y ellos entendían que había que ponerle una especie de pasadero a las personas, lo complacimos. Y aquí entonces hemos estado haciendo esto con este criterio urbanístico. Hemos estado eliminando plantas que nos destruyen la inversión del piso y que además en el 911, cuando viene, que ya está al llegar, pues las cámaras no se van a poder ver y entonces los atracos no se pudieran descubrir luego. Por lo que todo esto, esta problemática que se presentan con árboles que nos sembró Trujillo, que no había visión, que te tapan los registros y te los cortan produciendo inundaciones, ya aquí lo estamos eliminando y miren cómo estamos dándole el cambio con estas matas cola real, que sus raíces es hacia abajo, no hacia los lados, embelleciendo esta parte importante que es una arteria comercial y un paso para otras ciudades y para sectores de la parte alta, que también tenemos que valorarlo y ponerle toda esta entrada de ellos bonita, por lo que estamos haciendo todo este esfuerzo y ustedes van a ir viendo que cada día que pasa el cambio que va teniendo la Avenida Libertad. Lo mismo que va a pasar con la circunvalación de San Francisco, que tumbaron miles y miles de árboles centenarios, pero necesitamos la circunvalación. Los vimos con el hospital, miles y miles de árboles, ¿verdad? Pero necesitamos el hospital. Allá no se van a sustituir la planta, nosotros sí la estamos sustituyendo. Nosotros le pedimos a la gente, al pequeño grupúsculo que a veces quiere entender que no hay visión, que sí, que por primera vez aquí hay visión y que realmente este es el desarrollo que vamos a dejar. ¿Esto se extenderá en la avenida completa? Mientras nosotros estemos acá, el que venga, si puede continuar con su presupuesto, porque pienso que a la Libertad hay que darle otro salto, porque esta avenida es de las principales de San Francisco de Macorís.